hi guys, welcome back to another english lesson. my name is enrique rodriguez. in today's video, i'm going to talk about the usage of so, then, such, to, and us. Uh, this video is a request from mildred and sergio. mildred from dominican republic and sergio from colombia. este video es a petición de estos chicos. sergio, y mildred, a quien enviamos un saludo. ellos están en mi grupo de whatsapp y han solicitado este tema. Tenemos lo que es el uso de so. Primeramente, tenemos the music is so loud. Would you turn it down? La música está muy alta. Would you turn it down? ¿Le bajarías? Usamos so con adjetivos, como en este caso loud, que significa fuerte, pero no fuerte de, de músculos, sino fuerte de, de volumen, de muy alta, de volumen. Entonces, Aquí, el papel que juega so es de exagerar, es de, 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 de hacer énfasis en el adjetivo, o sea, muy alta. Me, me viene a la mente otro ejemplo, como, por ej como podría ser, hace mucho calor, eh, el clima está muy caliente. Podría ser, the weather is so hot, so hot. El adjetivo es hot, is so hot. Otro podría ser, the weather is so cold. El clima está muy frío, so cold. Entonces usamos con el adjetivo so para darle mayor énfasis. Alguien me podría decir, eh, Quique, por ejemplo, your shirt is so blue. Tu camisa está muy azul, ¿sí? Bueno, quizás es verde, ¿no? En realidad no aprecio bien porque con eso de que soy daltónico, eh, yo la veo pues azul o verde, no sé. Eh, your shirt is so blue. Tu camisa está muy azul. O, eh, Your marker is so red. Tu marcador está muy rojo. So red. También tenemos otro ejemplo como, Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, tenemos otro ejemplo eh, que es una respuesta al primero. The music is so loud. Would you turn it down? ¿Podrías bajarla? ¿Bajarle? I don't think so. Yo no lo creo. Eh, aquí usamos so para. Eh, aquí significa así. Yo no lo creo así. O sea, yo no creo así. ¿Qué es lo que no crees así? Lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha mencionado, que la música está muy fuerte y que si sí podrías bajarle. Entonces, esta persona no le quiere bajar volumen. I don't think so. Yo no lo creo así. Entonces, aquí se usa so para eh, responder algo que ya se mencionó, algo que ya está en un contexto, sí. Alguien podría decir, eh, por ejemplo, eh, no sé, you are very intelligent. Eres muy inteligente y alguien podría decir que está de acuerdo. I agree. Estoy de acuerdo. Pero también alguien podría decir, I think so. Yo creo que sí. I think so. ¿Sí? O podrías dar más énfasis. I do think so. I do think so. Yo lo creo así. O sea, yo sí creo que eres muy inteligente. Entonces, so sirve para decir así, pero a algo que ya se ha hablado previamente. Tenemos eh, otro enunciado. I like cats. Me gustan los gatos. So do I. A mí también. Entonces, eh, aquí... Estamos diciendo, alguien dice que realiza una acción. Entonces, esa acción, do, también yo la realizo. O sea, so do I. Así lo hago yo. Literalmente así se traduce, pero eh, simplemente so do I. Así, eh, yo también. O a mí también. Y acá tenemos otro ejemplo. I am vegetarian. Soy vegetariano. So am I. Yo también. Aquí se usa con el verbo. No con el verbo to be, sino con otros verbos. Por eso se usa do, porque se realiza una acción. ¿Cuál es la acción? Gustar. I like cats. Entonces acá se realiza con verbo to be. I am vegetarian. Yo soy vegetariano. So am I. Así también yo. So am I. Entonces ya vimos eh, otros usos de so, tanto con do y con am. Después tenemos eh, I hope so. I hope so es. Espero que sí. Para algo que se ha mencionado previamente, por ejemplo, yo te podría decir: eh, If you watch my videos, si tú miras mis videos, you are going to learn English in about. Tú vas a aprender inglés in about eh, one year, por ejemplo, ¿sí? I hope so. Tú podrás decirme I hope so. Espero que sí. Y por último tenemos: America includes Argentina, Brazil. Perú, and so on. And so on es una expresión que sirve o que se traduce para decir y así sucesivamente. América incluye Argentina, Brasil, Perú y así sucesivamente. O sea que la lista continúa. And so on. Ahora continuamos con el uso de then. Then es un adverbio que se significa entonces. Y se usa a menudo para situar situaciones en el tiempo. Por ejemplo, I wake up in the morning and then take a shower. Me despierto en la mañana y entonces me meto a bañar. Entonces, I take a shower. Tomo una ducha. And then take a shower. Estamos aquí separando dos acciones. ¿sí? Eh, podría hacer otro ejemplo. I wake up in the morning and then. Have breakfast. Entonces desayuno. And then have breakfast. En el siguiente ejemplo, if you drive drunk, then you might have an accident. Eh, aquí se traduce como si tú manejas ebrio, entonces podrías tener un accidente. Aquí estamos hablando de una situación de causa y efecto. If you drive drunk, esta es la causa. Then you might have an accident. Este es el efecto. Tenemos el if, que es condicional. Sí. Si tú conduces ebrio, if you, if you, dr if you drive drunk, then you might have an accident. Eh, la causa es a consecuencia. ¿Sí? Entonces, ahí es donde usamos then. Después tenemos, eh, my then girlfriend was not a passionate woman. Then, aquí se usa para referirnos a que yo tenía una novia en aquel tiempo. Entonces estamos situando en el, en el pasado a esa novia. My then girlfriend. Esto se traduce como mi novia en ese entonces. ¿Sí? My then girlfriend was not a passionate woman. Mi novia en ese tiempo, o en ese entonces, no era una mujer muy apasionada. Después tenemos por último I'll call you by then. Te llamaré, esto es futuro simple, aquí te voy a poner una tarjetita para que vayas a futuro simple. Eh, esto es will, I will call you by then, pero casi no se usa I will call you by then. Debe ser contraído, así, rapidito, más natural. I'll call you by then, te llamaré para ese entonces. Eh, esto lo usamos en una situación, por ejemplo, que alguien te diga, eh, o que tú le digas. Eh, wake me up when you are ready to leave. despiértame cuando estés listo para salir. entonces él te podrá decir. i'll call you by then. te llamaré para ese entonces. sí, o sea cuando él ya se vaya. te va a llamar. te va a despertar. ¿Sí? let me know. avísame. let me know when you're ready to leave. i'll call you by then. te llamaré para ese entonces ahora continuamos con el uso de such. such eh, se traduce como tal. sí. aquí tenemos. he was so rich. él era tan rico. él era muy rico. to have such a nice car. para tener un tal carro tan bonito. así se traduce. Eh, to have such a nice car. para tener ese carro tan bonito. sí. such a nice car. Después tenemos I never heard such a bird singing like that. Nunca escuché such a bird, tal pájaro, such a bird, tal pájaro cantando como eso, o sea, cantando de esa forma, singing like that. I never heard such a bird singing like that. Nunca escuché tal pájaro cantando de esa forma, singing like that. Eh, después por último tenemos why are all these people? In such a hurry. ¿Por qué están todas estas personas en esa prisa? O sea, ¿por qué están envueltas en esa prisa? ¿Por qué van tan deprisa todas esas personas? Where are all these people in such a hurry. En tal prisa, sí. Entonces eh, aquí such toma el papel de de esa forma en tal situación, sí. Por ejemplo, aquí la situación es eh, del dinero, de que él era tan rico para tener un carro tan bonito, sí, un carro tan agradable. Aquí la situación es de que ese tal pájaro, sí, está cantando de esa forma. Y aquí eh, todas esas personas están en esa tal prisa. Ahora continuamos con el uso de tú. Tú significa también. To lo podemos usar en el medio del enunciado, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, y también lo podemos usar al final del enunciado. To tiene dos significados, de acuerdo a la situación que estemos presentando. Significa también y significa muy. ¿Se acuerdan que en el uso de so, les había dicho que so... Eh, decía los adjetivos exagerados se usaba para exagerar adjetivos por ejemplo so hot muy caliente eh, so cold muy frío en el caso de aquí también se usa para exagerar adjetivos se usa antes de un adjetivo como eh, too young pero y también se traduce como muy joven la diferencia entre too y so antes de un adjetivo es que too le va a dar un toque despectivo a la oración, un toque despectivo a la situación que estemos manejando, de la cual estamos hablando. Por ejemplo, aquí, You are too young to come with us. You are too young. Eres tan joven o eres muy joven para venir con nosotros. ¿Por qué les digo que toque despectivo? Porque yo no quiero que tú vengas, porque eres muy joven. Quizás no te van a dejar entrar. ¿Sí? Requieren gente adulta y tú eres muy joven. Entonces, You are too young to come with us. Eh, en esta situación no podría decir so young, you are so young to come with us, porque la situación es despectiva y so no se usa para situaciones despectivas, se usa too, ¿sí? Entonces aquí eh, se traduce como muy o como demasiado, ¿sí? Para dar un toque despectivo, eres demasiado joven para venir con nosotros, you are too young to come with us, entonces eh, esa es la situación, so para... Eh, para simplemente decir muy, pero normalmente cosas positivas, sí. Y to le va a dar un toque despectivo a ese muy. Entonces tenemos: the weather is too hot right now. El clima es muy caliente ahora. It's too hot. Aquí tenemos otro adjetivo: hot, too hot. The weather is too hot. The weather is too cold. Despectivo. Muy caliente. Muy frío. Después tenemos eh, It's too early to take a shower. Es muy temprano. ¿sí? Demasiado temprano. Otro toque despectivo para no hacerle esa situación. ¿Cuál situación? Bañarte. ¿sí? Para no tomar esa ducha. It's too early to take a shower. Es muy temprano para tomar una ducha. Y por último, les estoy presentando una situación donde se usan las dos formas. Donde se usa al inicio y al final. Vamos a ver. It's too early to me too. Es muy temprano para mí también. Aquí simplemente es eh, que yo también estoy de acuerdo en esa situación. O sea, yo también me incluyo. ¿Sí? Aquí funciona como también. Alguien dice. It's too early to take a shower. It's too early to me too. Es muy temprano para mí también. Ahora tenemos el uso de as. No. Aquella palabra que ya conoces no es as, es as. Eh, tenemos aquí algunos enunciados para ejemplificar cómo se usa as. As I entered the car, the engine started. Como entré en el carro, el motor arrancó. Nosotros no estamos muy familiarizados a usar esta expresión en español, a decir como entré, no. Esto se traduce como en cuanto entré, sí, nosotros así lo, lo expresamos. En cuanto entré al carro, el motor arrancó. As I entered the car, the engine started. Entonces, repito, como entré en el carro, el motor arrancó. Nosotros decimos en cuanto entré al carro, el motor arrancó. Tenemos otra situación parecida. As I told you yesterday. Learning a language requires commitment, as I told you yesterday. Aquí, sí, le da esa traducción literal de cómo, sí. As I told you yesterday. O sea, me estoy basando en lo que te dije ayer. Es una situación comparativa, o sea, como te lo dije ayer. O sea, acuérdate, como te dije ayer. Aprender un idioma requiere compromiso. As I told you yesterday. Learning a language requires commitment. Y aquí es otra situación. En cuanto entré, si se fijan, va al inicio, pero eh, la traducción es, es, este, cambia, es diferente. Después tenemos de comparación. Pedro is as tall as Jorge. Pedro es tan alto, as tall tan alto as Jorge. Eh, para hacer estos tipos de enunciados, lo que se requiere es que compares dos sujetos. Por ejemplo, aquí Pedro con Jorge. Y un adjetivo de por medio. Entonces usas as antes del adjetivo y as después del otro adjetivo. Pedro is as tall as Jorge. Y por último, my job is not so well paid as yours. Es otra comparación, otro as. Comparativo, que significa como. Mi trabajo no es tan bien pagado como el tuyo. Simplemente que en este ejemplo no usamos as as, simplemente un as al final. Eh, my job is not so well paid. Mi trabajo no es. Is not so well paid. Toda esa situación te la presento y te la estoy comparando con la tuya, cuál es tu situación, pues que a lo mejor en tu trabajo sí te pagan bien. Amigos, esto ha sido todo, ha sido un placer para mí explicarles. No, les, no se olviden de suscribirse al canal. Si te gustó el video, por favor, denle un like, compártanlo y yo estaré bastante agradecido. Déjame un comentario aquí, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.